Bueno, mira tu color. Mi gente bonita, dice Abigail. Yo aquí estoy cenando. Hola, mira tu bonita. Unos ricos frijoles que guisó Daniel. No. Guisó frijoles con huevo. Y yo aquí le puse queso fresco, aguacate, chiles verdes y rábano. Con eso estoy acompañando mis ricos frijoles. Pero les cuento que este chili salió bravo. Ya me picó, mira. Está picoso, pero picoso. Cierren la puerta ya. Ya estoy bien enchilada. Está súper picoso. Abre la boca. Y yo, de pilón, mira, me... De pilón me puse dos chilis, mira. ¿Creen que no me voy a acabar ni uno? No, son tres. No me voy a acabar ni uno. Son tres. No le piques allí. A ver, papá. Están bien buenos esos, mira. Los compré en la tienda y salieron bien ricos. Me la boca va. Primero, tápalos. 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 Mami le pegó a Abby. A mami. A mami. Mírame, le pegó a Abby. ¿A quién? La mamá, tu mamá, le Abby. Ya le pegó. Aquí nos vamos a poner a limpiar ya. Aquí arriba todo. Miren, por eso me gusta esta escalerita, porque con eso alcanzo todo, todo. Me caigo. Voy a caer como igual. Mamá, purito, acá para grabar. Mira, ya te está grabando. Purito, te grabó. Vete para allá. Vete a poner una playera, córrele. ¿Por qué me dices que no? No. Dijeron, mi abuela, te voy a dar un garrotazo. Mi abuela, cuando hacíamos a enojar a mi abuela me decía, les voy a dar unos garrotazos. Así yo, te voy a dar unos garrotazos. Por eso quiero tener mi cocina grande y amplia. Que tenga barra así, para poner todo esto, así abajo. Para no tener esos baratos arriba. Los tengo acá porque pues no me cabe acá todo. Y es puro polvo lo que tiene. De aquí todo esto es pura mugre, ¿se ven? Y aquí voy a lavar ahorita todos los trastes, todos estos los voy a lavar y así. Vete a poner una playera. Así.
Ahora vamos a limpiar aquí. Yo siempre cuando me pongo a limpiar las puertas, le limpio todo el bordito, aquí todo. Porque aquí se junta mucho, mucha pelusa, mucho polvo. Miren, aquí. Se junta ahí. Mira, todo esto es pura mugre, pura pelusa, puro polvo, mira. Las puertas tiene puras manchas de las cacas de las moscas, todo eso, cuando se juntan las moscas, ahí cagan las moscas y por eso las puertas se hacen feas. Mira, ya me puse de mira, ya me le puta. Todo con puntitos negros, porque es pura popó de las moscas. Bájate, bebé. Ma. Y también esta llave la traigo, esta llave. También mudre de También Benny me mancha muy feo las puertas. Yo quiero quitar otra vez. Eres muy cochino tú. Ah, ¿te quieres limpiar? ¿Limpiar con las papel? Yo me puse este papel. Se me ve. Mira, Bene. ¿Qué? Allá, en el baño de Daniel está una botella atrás de la puerta. Tráemela. Ok, y le hago. En el baño de Daniel. Ok, ya voy. Clarasol. Este vato ya estaba bien manchada la puerta.
De Ketty Benny, todo lo que come y agarra la puerta. Todo. Me mancha, eres muy cochino, papá, tú. ¿Por qué? Porque te me pude estar. ¿Por qué estás chiquito? Por eso porque estás. ¡Es una bebé! ¡Querés un bebé! ¿Eres un bebé? Que sí. Todo lo que come agarra todo, ¿verdad? Eres un cochino, tu papá. Yo te bebé. ¿Tú eres un bebé? Sí. A ver. Para dar mucho. Dame un beso. Porque este bebé está muy bonito, este bebé. También chiquito, este bebé. Ya. Para. Está muy chiquito este bebé, ya. Mira, ya. Miren, ya acabé de limpiar todo allí arriba. Ahora ya puse todo diferente. Yo no sé mucho acomodar las cosas. No soy buena para que se miren bien. Pero ya limpié todo. Le puse esas servilletitas para que no se empolven mucho de arriba. Miren. Este es un como para hacer papas y todo eso. Limpié todo bien. Lavé todo, todo la ve. Para que miren cómo me quedo de limpio, limpio. Porque ya no las quiero abajo junto a la estufa. Miren, aquí puse todo. Ahora sí ya quedó bien limpio todo. ¿Qué más falta limpiar ahí? Ya guardé todos los trastes, todo. Quedó limpio, limpio, limpio. Está, brilla. Quedó bien brilloso. Congelador del ref de la hielera. Ando todo. Mami, mírame, mírame. Greñuda. ¿Quieres pasta? Voy a limpiar aquí todo el congelador. Mami, ven. Miren, ya quedó todo limpio. Miren, aquí nomás tengo unos duraznos. No sé qué. No sé para qué son estos. Me los regalaron, pero se ven como duraznos con miel, sepa Dios para qué será. Y ni me los ha comido. Están como quemaditos, no sé, a ver. Están agrios. No me falta limpiar aquí la puerta todo. Voy a limpiar ahí. Ahí ya quedó limpio. Me voy a hacer un sándwich.
porque tengo hambre. Yo le voy a poner mayonesa porque ya no voy a ir a dormir, pero tengo como un poquito de hambre. Le voy a poner dos y voy a voy a ponerle un pedacito de queso amarillo. Me gusta el pan tostadito, miren. Me gusta que vaya el pan tostado. Vamos a ponerlo aquí. Ya no ocupé ni plato. Y le voy a poner poquita mayonesa. Me lo voy a hacer bien sencillo. Está bien bueno con pan, así que vaya tostadito. Y más, está bien bueno con pollo deshebrado. Yo le voy a poner dos. Lo voy a poner entre medio de los dos. Y listo. Mira, así quedó. Mi pan tostado, vamos a probarlo. Está bien rico así, ¿no? Está muy bueno con pollo deshebrado. Así como hago yo el pollo. Enchiladito. Qué rico. Me quedó bien limpio mi hielera. Limpia. Me lo vengo a acabar acá en el cuarto ya. Están toda greñuda. No paré haciendo qué hacer. Era toda greñuda. Cuando uno anda haciendo qué hacer y anda terminando, y acaba uno con un hambre. ¿Por qué será? Pero hambre. Ya tiré en el piso. Ahorita nomás terminando me voy a meter a bañar. Y ya para irme a dormir. Bien bañada ya. Ahora sí voy a agarrar mi camino para la escuela.
Ahorita el clima está bien bonito. Bien bonito que está. No está nada de frío ni caliente. Nomás está bien fresquecito. Y está bueno nomás para caminar. Por eso voy a ir a traer a los niños caminando. Y ahorita acabo de comer, estoy bien llena y así para que se me baje la comida. Súper llena que estoy. Pero ahorita con esta caminada se me va a bajar la comida. Ya más llegando les voy a dar a los niños y ya. Y y voy a hacer un poquito de quehacer porque no ha hecho nada. Ah, voy a ponerme a trapear mejor. Eso es lo que voy a hacer. Nada más barrí en denantes y ya. Pero mejor voy a trapear porque en denantes lavé el trapeador con el que trapeo en el piso. Lo eché a la lavadora y y le puse harto agua caliente y le puse cloro. Y eso es lo que voy a hacer mejor ahorita. Me voy a poner a trapear. Y ya. Porque ayer no trapeé. Ayer no trapeé. Y eso es lo que voy a hacer. Está el sol caliente. Caliente, ya me quemó el cachete aquí. Porque esta cachucha no tapa nada. Mira mis greñas cómo se me salen. Por eso no me gusta cortarme el pelo cortito. Porque cuando me corto el pelo cortito se me salen todas las mechas. Todo. Ando uno bien greñudo. Por eso me canso, mira. Porque por el calor. Por eso más me canso. Y desde la mañana ando con ellos. Por eso ya ando cansada. Ya salieron de la escuela. Ya están saliendo.
No sé si Abby ya salió o no. Porque hay unos que primero salen y hay otros que todavía no. Qué cansada llegué ya. Ni me hubiera traído los zapatos. Porque sí cansan. Por Benny. 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 Primero recojo a Bene. Bene, come on. Push it. ¿Quién es ella? ¿Ah? Mi mamá. Ay, chiquita. ¿Dónde vamos a recoger a Abby? Vamos a recoger a Abby. Vamos a esperarla aquí. Todavía no sale. A ver. Está picando algo, la capetina. Por eso no me puedo quitar la capetina. ¿Te lo quieres quitar? ¿Y lo, cómo te lo vas a poner? Sí. Nomás tállale. ¿Está en línea? No. Pásale. Ya póntelo. Póntelo. A ver, dame la mochila. Ay, qué pesa esta mochila. Voy a tener una. Mami, mi mamá te puso la tacla. Mami, mi mamá te puso la tacla. Yo puse así. Pásate y está en los bolitos. Está en los bolitos y la así. ¿Dónde está mamá? Abby todavía no sale, ¿verdad? Ahorita que va a esperar a Abby. Ahora andan muy moñudas. ¿Verdad? Que están muy moñudas. ¿Y tu suéter, mamá? Mi suéter está en mi mochila. ¿Está la mochila? Vágate y vene. Todavía no salen. Ah, hay que pedirle a Netito. Pídele, mamá, dile al maestro. Dile. Dile por el niño. Por el. Ok, separa ahí, por favor. Dígame. El niño, ay, ¿cómo se me olvida su nombre? Ándale, sí, okay, está bien. Y ya me dieron una nota. Ya, ya. Okay. Quítalo. No, okay. Ernesto Tavira. No, usted. Erika. Eric. Gracias. ¿Dónde está la ave? ¿La otra? ¿La otra ave? Tengo que recoger la, dos aves. Vente, vámonos. Nos vemos. Nos vemos. Vente. Vente. Vente para acá.
Vente para acá. Acá, súbese acá por la banqueta acá, todos. ¿Chorizo? Órale. Seis niños recogí ahorita. Vámonos, vámonos. Está ahí la bolita. Está ahí taparrero. Acá van, acá. Aquí andamos en la carretera. Vinimos a un mandado a recoger un sobre. Stuff, you don't want to pass it, but that's what you need to do.